Buenas tardes. Usted dijo que estaba decepcionado la semana pasada. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Porque sigue sin dotarle de los fichajes que usted necesita. Bueno, pues en estos momentos, si te soy sincero, en víspera de partido estoy bastante centrado en el partido de mañana y bueno, pues como dices, la situación no ha cambiado, pero prefiero lo que dije ya está dicho, ya lo dije, ya ha quedado creo que bastante clara mi posición y mi opinión al respecto y a partir de ahora creo que lo mejor para todos es estar centrado en mi trabajo, en el trabajo que puedo hacer, que es el de sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tenemos. Que tenemos pues bastantes problemillas de lesiones o de situaciones un poco que nos dificultan más el día a día, pero por otro lado muy convencido de que vamos a explotar nuestras opciones en el próximo partido y que tenemos que hacerlo bien. Siguiente pregunta para COPE Valencia, José Manuel Segarra. Por favor, José Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte si te arrepientes, no del mensaje, porque entiendo que era un mensaje pensado y al que le habrías dado más de una vuelta, sino por el momento. Hay gente que no ha entendido del todo que ese mensaje haya llegado tan pronto. ¿Tú te arrepientes a nivel personal de lo que dijiste y sobre todo de cuándo lo dijiste? Gracias. Yo sé perfectamente lo que digo y por qué lo digo, ¿eh? Y creo que lo dije en el momento oportuno. Una vez clarificada la posición y la situación, creo que tengo claro también, muy claro, cuál es mi trabajo y tengo que intentar sacar el rendimiento de la plantilla que tengo y además, muy motivado y muy orgulloso de cómo están trabajando mis jugadores. Ya no quiero más distracciones. Ahora, lógicamente, me veo en esta situación y te soy sincero, un poco obligado a tener que responder a todo este tipo de cosas, pero lo que me gustaría y lo que lógicamente intento es estar centrado en lo mío, que es el trabajo con los jugadores y tratar de preparar el partido para luego competir bien y conseguir lo que todo el mundo y todos los aficionados quieren, que juguemos lo mejor posible y que consigamos los mejores resultados. Siguiente pregunta para Radio Sport Valencia, Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, Mister? Dani Meroño de Radio Hola. Sport Valencia, Deportes con Televisa. Quería preguntarle por el partido de mañana, cómo afronta este partido y sobre todo, viendo el partido contra el Levante, ¿qué cosas o qué aspectos usted va a incidir en el encuentro de mañana para cambiar, para mejorar, para intentar dar una mejor versión del equipo? Gracias. Bueno, a ver, lógicamente son partidos diferentes, rivales diferentes y en escenarios, pues en este caso como visitante, que ya sabemos también lo que costó el año pasado y bueno, y cosa que queremos mejorar, lógicamente, ¿eh? Un comportamiento fuera de casa similar al que nos gustaría siempre ofrecer en casa, ser fiables en nuestros compromisos fuera y en este caso frente a un Celta, un rival que creo que en casa pues tiene un gran peligro con jugadores arriba de mucha calidad y que nosotros con respecto al partido anterior, como tú decías, pues lógicamente la faceta defensiva la tenemos que mejorar, no solo por los goles encajados, sino un poco por las sensaciones que dimos, las facilidades que dimos, ¿eh? El resultado pudo ser otro totalmente diferente y queremos asumir también esa responsabilidad de mejora en la faceta defensiva, sabiendo que en este caso vamos a jugar, como te he dicho antes, a un rival de bastante calidad en sus ataques y que debemos de hacer un partido completo para conseguir sumar. Siguiente pregunta, Gracias. Marca, Fernando Álvarez, por favor. Fernando, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Buenas Javi. tardes. Esta semana tengo entendido que ha habido una reunión con el presidente, con Aníbal Murti. Me gustaría saber, hasta donde pueda contarnos, si es menos escéptico que la semana pasada, después de esa reunión, con respecto a la llegada de jugadores que puedan subir el nivel, qué sensaciones les dejó esa reunión y.
no sé si me podría confirmar que le dijo que van a llegar solo jugadores cedidos o libres. Bueno, ya sabéis que es cierto que hubo esa reunión y creo que fue el martes. Y bueno, una reunión normal en la que no se habló de, en concreto, de este tema que tú me dices al final. No fue así de claro en sus afirmaciones, en lo que tú me dices, sino que bueno, que se sigue trabajando, que se sigue, el club sigue trabajando en las opciones que pueden ser accesibles y nada. Y yo pues sigo manifestando un poco las necesidades del equipo y que me centro en el trabajo del día a día, dejando un poco en sus manos ese trabajo y ver qué posibilidades hay reales al final de poder conseguir algún jugador. Vamos ahora con Diario AS, Nacho Sanchís, cuando quieras. Nacho, por favor. Sí. Hola, mister, buenos días. Nacho Sanchís para el Diario AS. Hola. Llegados a este punto en el que, bueno, ha habido escepticismo suyo, como comentó, con los fichajes, las reuniones que se están manteniendo, ¿usted se plantea que quizás sería mejor que el mercado acabara ya y al menos pudiera mantener a ciertas piezas clave que usted mismo dijo hace una semana que no tenía claro que si iban a poder salir o iban a más salidas o no? ¿O verdaderamente cree que sí o sí la plantilla necesita refuerzos? Gracias. Hombre, a ver, yo prefiero lógicamente que haya más tiempo de mercado porque confío en que los jugadores que tengo no van a salir, es lo que yo creo, y que va a haber opción, como así se ha manifestado por parte del club, de traer jugadores. Tampoco el hecho de traer jugadores es la solución, se trata de traer jugadores que nos ayuden a mejorar y que mejore la plantilla que tenemos, porque el club ya sabe mi manera de pensar al respecto, es decir, traer jugadores por traer no creo que sea bueno, para nadie. Entonces, si hay jugadores que nos mejoran, yo estoy de acuerdo. Si son jugadores que no nos van a mejorar, creo que para hacer jugadores para otros equipos, los hacemos para nosotros. Y hay jugadores jóvenes con calidad que lo único que necesitan es confianza, minutos, y puede ser una gran oportunidad para ellos. Por lo tanto, preferiría que, como me has preguntado, que siga el mercado abierto, como es el caso, y que se trabaje, como creo que se está trabajando, para traer buenos jugadores. Siguiente pregunta para Radio 7, Roberto Martín Macho, cuando quiera, Roberto. Sí, hola, mister, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo voy también por el hilo de la pregunta que le hace el compañero sobre el tema del mercado, no tanto en llegadas, sino en salidas. Que esté abierto el mercado es bueno porque pueden venir jugadores, pero también puede ser malo porque pueden salir futbolistas, como dijo usted la semana pasada, que no tenía todavía claro si iban a salir más futbolistas. Yo le pregunto si en esa reunión que tuvo con el presidente, por dos nombres propios, justamente, pues son Maxi Gómez y Jofre Condovia, ¿el club le ha manifestado que son dos jugadores que pueden salir de aquí al 5 de octubre? Yo creo que esos dos jugadores no van a salir. Es la idea que tengo sobre ellos, y no han sido jugadores que haya percibido que son jugadores que están en el mercado. A ver, el fútbol ya sabemos lo que es, y si viene un super ofertón no voy a decir hasta por mí porque no va a venir, pero por cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos a ello. Pero no creo que sean dos jugadores que estén en el mercado, la verdad. Siguiente pregunta para el Diario de las Provincias, Lourdes Martí. Cuando quieras, Lourdes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por cómo está Soler. No ha tenido una pretemporada fácil y ahora se ha lesionado también. Y también por Rapid, si podría estar disponible. Y si las necesidades de las que usted habla, está un centrocampista. Sí, bueno, son dos jugadores que, pues como dices, pueden jugar en el medio campo en diferentes posiciones. Carlos empezó muy tarde la pretemporada, a pesar de estar trabajando lo que podía fuera, cuando vino, pues trabajó con el equipo poco a poco, un poco fuera del ritmo de la dinámica del equipo, pero a día de hoy es cierto que, bueno, pues unas molestias lo tienen apartado.
yo creo que no va a ser mucho tiempo, pero bueno, es mejor tomar estas medidas a la altura de temporada en la que estamos, ser prudentes y aunque se pierda, pues como el fin de semana pasado, que estaba convocado, pero en unas circunstancias que las conocíamos y que era mejor evitar que jugara, pues bueno, ahora nos tocará esperar un tiempo. Yo no creo que mucho más de una o dos semanas, creo que podría estar disponible. El resto, Uros, tuvo un problema con una muela y hoy ha hecho una parte del entrenamiento con el equipo y en principio vamos a ver cómo evoluciona, pero podría estar convocado para mañana. ¿Qué más me preguntabas? Perdona, que se me ha olvidado. Ah, lo del centrocampista. Bueno, sí, lógicamente ha sido una de las posiciones que cuando hablé con el presidente antes de mi llegada, incluso, y posteriormente en las reuniones que hemos tenido, siempre ha sido una de las posiciones que teníamos claro que había que reforzar. Sí. Siguiente pregunta para Superdeporte, Pascual Calabuch. Pascu, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Quería aprovechar, enlazando la rueda de prensa de la semana pasada, en la que hablaste de que sentías que la plantilla estaba ciertamente debilitada, sí, y que sentías la tristeza de no poder a día de hoy luchar por los objetivos que tú consideras que corresponden a un club como el Valencia. Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿qué objetivos consideras a día de hoy con esta plantilla para el Valencia? Y enlazo con el rival. ¿Crees que el Celta, como estamos en las condiciones de hoy, sería un rival directo del Valencia? Bueno, pues enlazando eso que dices, tanto el objetivo como el partido con el Celta, yo creo que no hay otro objetivo más importante y más prioritario en estos momentos que ganar ese partido. Creo que nuestra mentalidad es la de tratar de ganar cada partido y tratar de ir sumando puntos para ver realmente al final dónde estamos. La configuración de la plantilla todavía está por cerrar y yo creo que para ser justo en poco en los objetivos de esta plantilla habría que esperar un poco a ver cómo se cierra y ver, sobre todo, incluso cuando se cierre, ver su comportamiento, ver cómo nos comportamos. Cerrando la plantilla con los jugadores que sea, la autoexigencia y el objetivo que yo mismo me voy a poner a mí mismo es, ya no te diría Europa ni Champions, es tratar de ser el campeón, es tratar de ser el mejor, es tratar de, esa tiene que ser nuestra ambición, nuestros objetivos tienen que ser eso, ambiciosos, elevados y tratar de tratar de conseguirlos. Luego ya veremos la competición donde nos pone, pero desde luego que para mí el objetivo prioritario es ganar el próximo partido y creo que el rival es un muy buen rival, con mucha calidad en sus jugadores, pero que a día de hoy podemos competir y ojalá podamos estar al final de temporada pues en los mismos o mejores objetivos que ellos. Turno ahora para Radio Televisión Española, Salva Campos, cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, perfectamente, gracias. Bueno, ¿usted ha conseguido algo que sus predecesores en el cargo o nunca consiguieron o tardaron mucho tiempo, que es, en su primer discurso, ganarse el respeto del aficionado? Imagino que para un entrenador en el día a día, en su trabajo, saber que cuenta ya con ese respaldo debe ser motivante a pesar de la adversidad que vive el club. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo agradezco mucho todo el trato que... Bueno, las pocas conexiones que he tenido con aficionados y que me han mostrado un poco ese apoyo y ese reconocimiento al trabajo, yo lo agradezco mucho. Es el comienzo y yo sé cómo es esto del fútbol y lo único que quiero es que realmente el aficionado esté orgulloso de su equipo partido tras partido y que, lógicamente, como consecuencia de ello, se vaya a valorar el trabajo de todos los que estamos detrás un poco ayudando a que el equipo funcione. Pero lo más importante para mí es que los jugadores cada fin de semana disfruten en el campo, realmente demuestren un buen nivel de juego y que nos ayude a conseguir pues, buenos resultados, que es la manera de la que realmente el aficionado pues, va a disfrutar y es mi objetivo. Turno ahora para Onda Cero Valencia. Víctor Yu, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero quitarte una más del mercado. Uh-huh. ¿Firmarías quedarte como estás? Es decir, aunque no haya fichajes que no te quiten a nadie más, ¿lo firmarías ya ahora mismo?
Bueno, ya he dicho, he contestado antes algo parecido. Yo confío en que no va a salir ningún jugador, por lo tanto, aspiro a que vengan jugadores y seamos más fuertes. Yo creo que las manifestaciones del club han ido en el mismo sentido y confío en que seamos más fuertes al final del mercado. Realmente lo confío y por lo tanto no lo firmaría, ¿no? Creo que Mediaset, Pablo Medrano, no estaba conectado. Pasaríamos a dar el turno a Pun. Josebi, cuando quieras, por favor. Hola, Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería preguntarte por el tema de las lesiones. Sí. Nielsen, Gameiro, Mangala, Jason y Soler son 5 futbolistas que en prácticamente un mes de pretemporada se han lesionado muscularmente. Teniendo en cuenta que fue uno de los problemas más importantes la pasada campaña, ¿hasta qué punto estás preocupado con este tema? Bueno, pues todos los contratiempos realmente me preocupan y estamos pendientes de saber por qué pasan, tratar de mejorarlo. Si analizamos un poco todas esas lesiones, vemos que son todas muy diferentes. No las lesiones en sí, sino también los momentos y el cómo se han producido. Hay una lesión de Gameiro el primer día del entrenamiento, por decirlo así, recién llegado. Hay una lesión de Cilesen cuando viene después de disputar 2 partidos con su selección. Bueno, los motivos pueden ser varios. Y la situación de Carlos después de estar un periodo que no entrena con el equipo, luego se incorpora. Bueno, hay diferentes circunstancias que hacen que el motivo pues también sea diferente. A pesar de todo ello, lógicamente somos críticos un poco con la situación y tratamos de ver el porqué y tratar de reducir al máximo, porque es una de las cosas que creo que siempre hemos tenido bastante en cuenta. Hemos reducido bastante el número de lesiones y los jugadores se han encontrado físicamente bastante bien. Vamos ahora con Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras. Ahora, hola, ¿se me escucha bien? Sí, gracias. Hola entrenador. Quería preguntarle por el tema de los jóvenes, ¿no? El otro día se habló mucho de la irrupción de Yunus, del gran partido que hizo Kanjin, la entrada de Rachic, incluso también Manu Vallejo, ¿no? en el tramo final. Ese protagonismo de la gente joven, ¿ha llegado por las circunstancias o ha llegado por ese trabajo que usted está viendo durante esta pretemporada y ya con la primera jornada? ¿Tienen opciones de tener esa continuidad de seguir siendo protagonistas en el equipo? Bueno, aparte de la juventud, como tú mencionas, hay otros jóvenes que son, o sea, otros jugadores jóvenes que tienen más experiencia igual y no los mencionamos, pero te olvidabas también un poco de Vicente, de Esquerdo, que también creo que hizo muchas cosas bien y que ayudó con su trabajo a la victoria. Yo creo que las circunstancias siempre condicionan y en cierto modo pues también obligan a que con la plantilla que hay, plantillas o más reducidas o plantillas de diferentes circunstancias, pues puede ser que los jugadores, es obvio, tengan más posibilidades simplemente por estadística. Pero aparte de eso, me gustaría decir que los jugadores que tenemos jóvenes están en el primer equipo por merecimientos propios y que demuestran su calidad en cada entrenamiento y creo que lo han demostrado en el primer partido de temporada como en los de pretemporada y que lo van a seguir haciendo porque creo que es un activo importante del club y que lo van a seguir demostrando a lo largo de toda la temporada. Turno ahora es para Ser Valencia, Fran Guaita, cuando quieras, Fran. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenía dos preguntas, una de mercado y otra que te apetecerá seguro más responder. Empiezo por esa precisamente. Las dos me da igual. Mucho mejor. La que no es de mercado es sobre Yunus. El otro día lo pones, con lo cual si lo pones de inicio es porque le ves en Paterna la capacidad de ser importante, pero claro, es que es muy joven. Sí. Por la edad que tiene, tú que has jugado al primer nivel, sabes que es difícil tan joven rendir al nivel que lo hizo. Sí. Me gustaría preguntar por él y luego si puede jugar por dentro, aparte de si lo ves también dentro, ¿no? Haciendo la segunda punta, incluso jugando arriba con velocidad al espacio. Sí, y luego la del mercado, has marcado mucho que confías en que no se vayan Maxi con Dovia, has llegado a decir que crees que no habrá salidas o que confías en que no haya salidas, sí, pero por nuestra información es que es una necesidad económica para poder inscribir a jugadores
por tema de fair play, etcétera, que salga algún jugador, aunque no sea de los más importantes. Uh-huh. El presidente te ha comentado si es que están obligados económicamente a dejar salir a 2-3 jugadores, aunque sea de complemento, y que por eso una vez salgan, entrarán otros. Gracias. Bueno, a ver, respecto a Yunus, es cierto que lo que hizo el otro día tiene mucho mérito. Fue un partido que, como he dicho, los jóvenes, no solo él, sino los jóvenes que participaron, estuvieron a gran nivel y fruto de ello pues conseguimos el resultado que conseguimos, ¿no? Hablamos de jóvenes, creo que siempre he sido muy claro en explicar que para el crecimiento de los jóvenes necesitábamos otros no tan jóvenes que tengan más experiencia y que les ayuden a mejorar y que les den el soporte y la tranquilidad que necesitan para en el día a día ir mejorando y que son en estos momentos claves para el desarrollo del equipo y el desarrollo de los jóvenes también. Yo a Yunus lo veo jugando en diferentes posiciones. En este momento lo vemos en derecha porque creo que con los años que tiene, con el equipo que tenemos, pues puede ser un sitio donde rinda bien él y, sobre todo, lo más importante, ayude al equipo a conseguir sus objetivos y a ser un equipo equilibrado, con ruptura, con trabajo, con todas las virtudes que aporta él y el resto de jugadores. Yo creo que hay que situar a los jugadores en función no solo de ellos mismos, sino de un poco del conjunto y de las necesidades del equipo, ¿no? Lo veo, puedo ver por dentro, sí, lo puedo ver arriba, como dices, también. Yo ahora mismo lo veo, donde mejor lo veo es en la banda y donde creo que más puede ayudar al equipo. Por otro lado, me decías lo del presidente. Bueno, a mí a lo largo del tiempo, en las reuniones sí que he escuchado cosas diferentes, con más o menos necesidad, que de que se necesitaba salir jugadores, que si no, no podrían entrar en la última fase de la pretemporada, pero no con esa no en esa situación actual de decir no, si no sale no puede venir. Yo eso no soy consciente de ello, de que sea así. Es cierto que la realidad económica es la que tenemos y yo no soy financiero ni estoy al tanto de todo eso. Cuando hemos hablado de necesidades me han ido comentando que, dada la situación y las salidas, pues se podría ir haciendo alguna cosa, pero yo en estos momentos no sé realmente si hay una necesidad absoluta de que salgan 2-3 jugadores para traer 2-3. No soy consciente de ello, sabiendo de que los movimientos que se han dado en el club habrán sido seguramente por necesidad, no por capricho. Vamos ahora con el turno para Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, mister. Buenas. Yo le quería preguntar, la semana pasada usted recalcaba mucho aquello de que a los jugadores jóvenes hay que ir metiéndolos poco a poco, y seguramente también lo que hay que hacer es rodearlos, sí, de gente con experiencia. Y le pregunto por dos casos concretos, porque seguramente han mantenido las dos últimas temporadas o la última temporada y media el nivel que le hemos visto antes. Hablo de Guedes y hablo de Condopia, uh-huh, de los dos. ¿Cómo los ve? Y sobre todo, ¿qué les pide? ¿O qué espera de ellos la temporada, teniendo en cuenta que acaba de decir que no espera que salga? Sí. Los dos, a priori. Sí, no. Antes me preguntaban por Maxi Kondo y Kondogbia, ahora me comentas de Guedes también. Bueno, para mí Gonzalo, Kondo, Maxi son jugadores de primer nivel, que ya lo han demostrado en el club y que estoy seguro que lo van a seguir demostrando. Si hablamos de Kondogbia, pues es un jugador que ahora mismo pues no está a su 100%, porque es imposible que esté. Ha empezado a entrenar tarde, apenas ha jugado minutos en pretemporada y poco a poco va a ir mejorando. Está en un proceso de mejora como el resto del equipo, pero con el retardo de haber empezado tarde. Bueno, yo creo que con un gran esfuerzo por su parte está ayudando al equipo y que va a estar a mejor nivel en los próximos partidos todavía. Gonzalo pues también es otro jugador que ha estado recientemente con su selección y que de estar fuera jugó el segundo partido a partir del minuto 25, creo que fue, por lesión de Bernardo Silva, y que bueno, pues estos partidos, igual que Dani Guas, que jugó los dos partidos, o que Cilesen, que jugó los dos partidos, pues bueno, Cilesen después de venir tuvo un problema y se lesionó. Dani Guas ha aguantado el ritmo y ha jugado 3 partidos muy seguidos, sabiendo también que Dani pues hizo un gran esfuerzo el último partido y que posiblemente no estuvo a su mejor nivel, pero bueno, todos en la medida que pueden están haciendo un gran esfuerzo por ayudar a que el equipo
pues vaya trabajando, vaya jugando, vaya consiguiendo competir y en este caso el último partido conseguir la victoria. Estamos en ese proceso de, como todos los equipos, de mejora en comienzo de temporada y que por supuesto yo no creo que nuestros jugadores estén ahora mismo ninguno de ellos a su mejor nivel. Necesitan tiempo y trabajo. Vamos ahora con Plaza Deportiva. El turno es para Roberto Ferriol, cuando quiera Roberto. Buenas, Javi. Hola. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Te pregunto por una de mercado. Sí. En este caso, hemos tenido cerca diferentes situaciones en el mercado. Javi, tú decías la semana pasada una situación muy cercana. Entendemos todos que fue la de Capuz. Uh-huh. Esta semana ha habido otra situación cercana con el caso Murillo. Te pregunto una por ahí, ¿tú ya esperabas a estas alturas de mercado tener esos dos refuerzos, un central y un medio centro, y esta semana lo has visto cerca? Y luego te pregunto una, en esa reunión con el presidente, ¿se habló de tus palabras la semana pasada y de que quizá esos trapos hay que lavarlos de fuera hacia adentro? Bueno, a ver, yo no sé realmente lo cerca que están las operaciones porque no estoy encima de ellas, Y con respecto a toda esa situación de fichajes, yo creo que ya fui claro. Ahora mismo tampoco estoy encima de ello, lo trabaja el club y cuando estén listas o los jugadores estén listos, pues ya podré contar con ellos. Pero no estoy pendiente ahora mismo del día a día, de todo eso y me dedico, como te he dicho antes, a trabajar y a preparar lo mejor posible el próximo partido. Aparte de eso, me decías, la reunión que tuve con el... Yo tuve la conferencia de prensa el pasado viernes, creo que fue, y la reunión que tuve el martes, hablé con el presidente y en ningún momento hablamos sobre mis palabras, sobre lo que había dicho o dejado de decir, y simplemente hablamos de ciertas cosas del futuro y de las intenciones que tenía el club de cara a los próximos días en cuestión de mercado, en situación del equipo y en interesarse cómo estaba el equipo. Vamos a ir ya con tres últimas preguntas. Turno para Paco Lloret, CV Radio, cuando quieras, Paco. Hola, Javi. Buenas tardes. Doble pregunta. Una es, mañana juega un equipo que empatar a cero y otro que viene de ganar 4-2, remontando con alternativas. ¿Va a ser un partido de orden o va a ser un partido que Javier hace estuvo en el Watford y tuvo a la web? ¿Aún hay alguna posibilidad de que venga? ¿Y qué aportaría este futbolista? ¿Qué es lo que ve Javier García en el Gracias? Uh-huh. Bueno, respecto al partido, yo creo que el Celta en casa es un equipo bastante ofensivo, que realmente su propuesta es de búsqueda de victoria, con características de jugadores de calidad en su parte de ataque y que, posiblemente a lo largo del partido pues vayan apareciendo espacios, pero no sé, tampoco creo que vaya a ser un partido excesivamente abierto desde el comienzo. Nosotros venimos después de una victoria, lo que nos hace confiar en nuestro trabajo, ellos de un empate en un campo complicado como es el de Eibar, que también es un paso positivo en un comienzo de temporada. Y bueno, pues otro compromiso y veremos, que marcarán tendencias en los equipos y veremos cómo se da. Lo más importante es nuestras intenciones, y nuestras intenciones es la de ir en búsqueda de la victoria, de trabajar el partido y de lógicamente aprovechar nuestras opciones. Con respecto a lo del jugador, yo, perdóname, pero prefiero no hablar mucho de los jugadores que no hay o de opciones, porque hablar de las opciones que han habido o que han aparecido, pues entiendo que podríamos pasarnos bastante rato valorando una y cada una de las opciones, y me parece también una falta de respeto hacia el jugador que no está, hacia el equipo del que proviene y sobre todo hacia los jugadores que tenemos y hacia nuestro club. Cuando llegue el momento, si viene algún jugador, pues no tendré ningún problema en hablaros de los jugadores hasta el punto que los conozca. Turno ahora para Sport Base, Paco Polit, cuando quieras, Paco. Hola, mister. Hola, buenas tardes.
en primer lugar, acaba usted de comentar precisamente que no quiere referirse a futbolistas que han sido opción, que no pertenecen a la plantilla, pero le tengo que preguntar por esta situación porque tampoco es muy habitual. Uh-huh. Esta semana, el pasado martes, una de las opciones que hubo sobre la mesa fue la de Jason Murillo, precisamente, sí. Y 24 horas después pasó a formar parte de la plantilla del Real Club Celta de Vigo, el rival de mañana. De hecho, durante esta rueda de prensa han confirmado que ya está en la lista de convocados, con lo cual perfectamente podría ser rival de ustedes en el partido de mañana. Y quería preguntarle por la opinión del entrenador de un futbolista que está sobre la mesa como potencial incorporación, que de repente desaparezca esa opción y que pase a formar parte de las filas del enemigo, entre comillas. Sí, bueno, es una circunstancia un poco curiosa, ¿no? Que se han dado estas casualidades, ¿no? De que un jugador que sonaba o que parecía que podía venir y que aparece en el otro equipo y ahora jugamos en contra, bueno, son algo, yo creo que un poco de casualidad, pero no sé hasta qué punto este jugador que tú me dices ha estado cuánto de cerca ha estado de venir, no lo sé, realmente lo desconozco. Entonces, tampoco quiero entrar a valorar cada caso porque realmente no lo sé. Es que no sé explicar por qué hay un jugador igual al final que no viene, porque no estoy al tanto de las negociaciones. No sé si es un tema económico, no sé si es un tema de otro tipo. Entonces, bueno, por eso que mostrar un poco mi prudencia a la hora de hablar de jugadores que no vienen, porque hay varios casos, hay muchas circunstancias que desconozco y realmente prefiero hablar de los jugadores cuando estén aquí y realmente cuando sean nuestros jugadores y en lo que puedan ayudarnos y aportarnos. Lo demás, como digo, hasta donde yo llego os digo, de lo demás lo desconozco. Ahora sí, última pregunta ya para 99.9 Radio, Quique Cervera, cuando quieras. ¿Qué tal, mister? Quique Cervera para la 99. Hola, tal. Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar, no ha venido Murillo, por los que sí que están, que va a acompañar a Gabriel Paulista, que es un poco el más visible en el eje de la zaga. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué virtudes buenas tiene Guillamón? ¿Qué virtudes buenas tiene Diakabi? ¿Y en qué caso elegiría cada uno de los dos? Bueno, yo creo que tenemos varios centrales y todos pues tienen, como dices, sus características y depende no solo de las características, depende de los momentos en los que se encuentran. Hay momentos de temporada en los que jugadores pues se encuentran mejor o que otros y yo trato de buscar, como he dicho antes, analizando un poco las características de Yunus, que no solo es qué características tiene el jugador, sino tratar de buscar el equilibrio del equipo con los jugadores en determinadas posiciones. En este caso, el otro día en esas posiciones de centrales empezamos con Gabi y con Manga, y la lesión de Manga nos hizo tener que decidir si optábamos más por Hugo, por Diaca, o incluso también tenemos Guillem, que está entrenando con nosotros. Bueno, optamos por Diakabi porque creíamos que en ese momento era la mejor opción. Yo creo que tiene unos más altos que otros son más rápidos que otros sacan mejor balón igual que otros, pero lo que yo trato es de analizar de una manera conjunta, sin entrar a, porque no quiero entrar a decirte en qué es mejor uno que otro o desmerecer en nada a mis jugadores. Para mí, mis jugadores son los mejores de la liga y vamos todos unidos y vamos todos a muerte a cada partido. Yo no voy a empezar a decir que este jugador tiene esta virtud o este defecto, porque yo prefiero solo ver de cara al exterior las virtudes y tratar de darles valor. Tienen un valor importante, lo demuestran en su compromiso diario y lógicamente yo dentro tengo que intentar ayudarles a mejorar en lo que crea que son mejorables. Pero todas las posibilidades que tenemos en este caso, en la posición que me comentas de central, son muy válidas y las iremos utilizando en función de lo que creamos que necesitamos, no solo analizando las características, como te he dicho, individuales, sino también las colectivas.